Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro día más aquí, Bulgay, comentando. Feliz año 2019 a todos los que están por ahí en directo. Feliz año, chicos, ya estamos en el año 2019, ya falta nada para el año 2020. 365 días, tampoco es tanto. Espero que todos lo hayan pasado súper, súper bien en la noche de ayer. Y bueno, ya creo que es año nuevo en todo el mundo, así que nada. Pues chicos, aquí estamos con el primer directo del año, de nuevo con FIFA. Vamos a darle, como ven en el título, el equipo tiene un nuevo ídolo. El equipo tiene un nuevo ídolo y ese ídolo nada más y nada menos que es Benedetti, chicos. El gran Benedetti. Se ha ganado un puesto ya en la miniatura del equipo. No podemos quejarnos, la verdad es que está yendo súper súper bien Benedetti. Vamos a bajar un poquito la música. Hoy voy a dejar la música todo el directo, espero que funcione bien. Si no funciona bien, chicos, y me reclaman el vídeo por algún tipo de copyright o algo, pues es lo que tiene cuando buscas música sin copyright, en plan rápido, ¿no? Y extremo. Bueno, chicos, bienvenidos a todos, vamos allá, vamos a ir directos al grano, vamos a ir directos a jugarnos este partidazo contra el Málaga. Madre mía. Malaguita, Malaguita. Chicos, vamos a tener que jugar con nosotros con este, que yo juego en galanero, porque es que si no va a ser un jaleo, ¿vale? Venga, vamos. Espero que no les moleste la música, espero que suene bien también, esa es otra cosa. Espero que suene bien, un momento, a ver. Bueno, no lo escucho, tendré que verlo en el móvil un momento. Porque no lo escucho bien, sinceramente. No tengo la música, pues no lo escucho bien. Voy a entrar un momento, chicos, a ver si suena todo bien, espero que sí. Suena, suena todo bien. Genial. Bueno, vamos allá, chicos. Yo no quiero jugar esto. Seguimos, va. Hola a todos, bienvenidos a este gran partido. Partidazo contra el Málaga, jugamos en la Rosaleda, chicos. Yo creo que contra el mejor equipo que tiene la segunda división hoy por hoy. O la Liga 1-2-3. Bienvenidos a todos a la Rosaleda. Y bueno, y ahí está Málaga. Tierra de Picasso. Estamos en el estadio de la Rosaleda. Me falta Antonio Banderas. Y aquí está otro guapo, Paco González. Madre mía, la presentación que hacen de... Qué grande. Hostia, no puse a Luis Milla. Joder, no pasa nada, va. Vamos a oportunidad corta, que está jugando bien. Uy, qué bien, Munda. Vamos, Naranjo. Naranjo para Nano. Oh, por fuera, Naranjo. Fuera, Naranjo, por fuera. Luis Hernández y tal. Esos son pedazos de defensores que tienen, Camil. Camil para Hunda. Hunda para Costa. Costa para Lainez. Oh, qué bien Lainez. Lainez para Benedetti. Le pega Benedetti. Nada, un rebote ahí, un rechace y le llega a Kesek. Fácil, madre mía. Hasta el momento qué bestialidad, ¿no? De delantero tiene. Y con los números en la mano son el equipo que mejor defiende de la liga. Lainez. A ver qué hacen hoy, Manolo. Lainez para Costa. Costa para Hunda. Hunda de nuevo con Costa. Costa ahora con Lainez. Lainez se mete. Uy, qué bien era el pase. Para Nano. Nano para Bene. 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 Bene para Lainez. Lainez se quiere dar la vuelta. Vamos de nuevo para Bene. Buen día, Ye. La bestia en día, Ye. Como siempre. Bueno, bueno, bueno. Era el pase para Chumi. Chumi para Camil. Camil va. Hostia, no tenía que haber hecho eso. Bueno, me salió bien. Naranjo. Naranjo para Nano. Nano para Benedetti. Benedetti para Hunda. Hunda. Uff, qué bueno era la idea de Hunda, pero un poco hacia el central, eh. Ah, muy bien, eh. Muy bien posicionado. Va Nolas Quain. Nolas Quain para Hunda. Vuelve Hunda a Lainez. Lainez se da la vuelta. Uno Costa. Uno Costa para Hunda. Hunda ahora para Nano, Nano para Bene, Bene de nuevo con Nano, Nano con Benedetti, ¡Benedetti! No tuvimos chico, ¿eh? Ahí estaba ahí. Vamos a ver, Lainez. Uy, qué bien Lainez, ¿cómo se va? La pone Lainez. Hunda, una barrena con Costa, perdón, no a Costa, con Costa. Chumi, Chumi mejor que la suelte ahí, rápido para Benedetti, Benedetti.
se va Benedetti. Ahí me he vuelto un poco loco con Benedetti. Bueno, bien, bien, el Málaga está, vamos, dándolo todo, chicos. Pero en defensa, momentos no se acercan. Va Luis Pérez con Camil. Camil aquí con Hunda. Hunda le va a pegar, qué tiro de mierda. Bueno, le estamos pasando por encima de momento al Málaga. Sé que tenemos que marcar ahora, chicos, porque si no el Málaga llegará un momento en el que se va a ir arriba, ¿no? Estoy casi seguro. Ahí está, empiezan a jugar. Tienen mucha calidad los jugadores del Málaga. Lechuk, bien, bien Dani. Va Dani, ahora con Camil. La tocas al medio, Hunda. Hunda está jugando muy bien, Benedetti también se ofrece, Costa también se ofrece. Va Luis Pérez, ahora se va Bene. Ahora sí, vamos Laine. Laine, Laine. Laine para Bene. Qué malo el tiro. Rechace ahí. Vamos, vamos. Hunda Barrena. Se la lleva por encima. Vamos. Nano. Nano para Bene. Pero tengo el Yaya encima, que es una mole, macho. Joder, qué pesado el Yaya, de verdad. En medio del campo es una bestia. Jugador que podría estar en primera división si quisiera, vamos. Segurísimo. Vamos. Dani Hernández. Va, no las Quain. No las Quain ahora sí se la juega para Costa. Costa de nuevo con Hunda. Hunda ahora con Benedetti. Benedetti ahora con Nano. Qué lento Nano ahí, De nuevo. A veces se pone muy lento. Ah, seguimos, seguimos. Naranjo. Naranjo. Una buena falta ahí de Naranjo. Porque ahora evita la salida por ahí. Y bueno, salen igual. No sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias, Antoñito. Lechuk. Juan Carlos. Empezando a jugar, En el minuto 47 el árbitro puede pitar cuando quiera, Gracias árbitro, le ha evitado una ocasión a ellos, Bueno, espero que les guste la música, chicos, y que no les moleste. Si les molesta la música o cualquier cosa, pues me lo dicen. De todas maneras creo que está sonando muy muy bajita. Es música básica, no sé, tengo que buscar algún tipo de sesión de house o algo así. Esto es música de YouTube Gaming, ya lo sé. Una barrena, para Benedetti. De nuevo va Hunda. Hunda hacia Camil. Camil ahora buscando a Naranjo. Naranjo buscando a Benedetti. Qué buena Benedetti. Vamos Laine. Bien Nano ahí, bien Nano ahí. Bien ahora Laine. ¿Cómo la lucha? Vámonos. Naranjo. Joder, Naranjo, date la vuelta ahí, hijo. Qué lentitud. Oye, ¿qué le pasa? Porque no fue ninguno de mis jugadores, Pacheco. Harper. Recibe el apoyo. Cuidado al centro. Es gente alta. Lechuk. Ahí puede lanzar el pase. Es gente muy alta, A ver quién remata al centro del área. A Benedetti, para Nano. Benedetti. Benedetti para Hunda. Hunda de nuevo con Camil. Camil ahora con Hunda de nuevo. Madre mía, cómo estamos jugando. Estamos jugando muy bien al toque, pero no conseguimos marcar. Va Luis Pérez. Luis Pérez se incorpora, vámonos. Se va por el medio Luis Pérez. Luis Pérez, ve a Nano. Qué malo el tiro de Nano, por Dios. Qué jugada de Luis Pérez, chicos. Nada que decir. Jugador de Luis Pérez. Que se fue incorporando, Va, Nano. Bien con Laines ahora. Toma, Bene. Hostia, tengo tres encima. Me la quita Pau. Joder. Yo no puedo hacer nada ahí, Bien, no la Quain. Bien, no la Quain. Venga, hombre, me regale ahí. Va, hostia. Yo pensaba que se la daba al que estaba entrando. Vamos a ver. Costa ahí. Hunda. Hunda para Naranjo. Bien, vamos, tranquilidad. Vámonos, ahora sí. Vámonos. ¡Ay, Costa el palo, chico! Puede buscar el centro.
segunda. Oh, uy, que se está viniendo, ¿eh? Uf. Vaya disparo ahora de Costa. Oh, Costa está muerto, ¿eh? Vamos a meter aquí a... Ah, vamos a meter a Alonso. Me gustan las canciones. A cambiarlo. Vamos a meter al Cuba y Kiwi por line... No, por line. Vamos a meterlo por naranjo. Y ahora no vamos a quitarlo, chicos. Vamos a meter a Boadu. Yo creo que podemos ganar este partido, ¿eh? Vienen los cambios. Ha sido el defensor y señala el córner. Córner bien sacado. Centro al área. Vamos, vamos. Juan Carlos. El Dialle. Bien ahí, Laine, bien. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Quedan 15 minutos. Suficiente para darle la vuelta al partido. Vamos, vamos. Con darle la vuelta al partido, pues si va a 0-0, tío. Recibido, hermano. Pues está jugando bien ahora, ¿eh? Pacheco. Lecho. Han jugado muy bien, a tocar. Cuesta, ¿eh? Quitarles el balón. El Dialle. Vamos. Seguimos. Y dispara. Golazo, 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 golazo. Un divero, chico. La defensa está brazo naranja remirándose con ganas de no entender nada. Es que el equipo ha controlado totalmente el juego y podría acabar yéndose de vacío. ¡Qué mal! Es que hemos jugado mucho mejor que ellos, chicos. No nos lo merecemos, pero bueno. Juan Carlos. ¿Cuánto queda, Antonio? La calidad al final la ha mandado este partido. ¿Otro? Dos tiros aquí, han tenido super random. No, 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 arriba, arriba, arriba. Vámonos. Vamos, Dani. Por la arriba, vamos. Es que no llega nadie. Va bien, Benedetti, va. Para los pases a veces, ¿eh? Venga, hay que presionar un poco más. ¿Cuánto se amplía, Rey? Pues desde aquí veo 12 minutos. Increíble cómo están jugando ahora, ¿eh? Jugando en plan crack, ¿eh? No puedo hacer nada, chicos. Bueno, se va a venir nuestra primera derrota, porque ya estamos en el minuto 92, además. Ontivero. Bueno, primer partido del año, primera derrota. Qué pena. Un 1-0, yo creo que no nos lo merecíamos, chicos. Pero bueno. Cosa que pasan. Hemos tenido fallos. Bueno, al final salen tres jugadas, tres de ellos con fallos de ellos. Hemos dominado el partido, completamente. No merecíamos por lo menos el empate. No nos merecíamos perder. Pero bueno. Primera derrota. No iba a ser fácil tampoco, ¿no? No iba a ser fácil tampoco. Nadie dijo que fuera fácil. Qué pena. Auténtica pena, de verdad. Una auténtica pena. Bueno, Boadu empieza a mejorar. Yo no sé por qué están mejorando las entradas, pero bueno. Tú la tuvimos con Costa, le dimos al palo. Ay, qué. Ay, no hemos tenido suerte, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que eso fue la clave. No hemos tenido la suerte necesaria. A ver, ¿dónde está Milla? Necesitamos que empiece a subir la gente, ¿eh? Importante, ¿eh? De verdad. Venga, va. Ya vuelve Milla al equipo. Dani Hernández con Venezuela, como cosa rara. Va a ser el suplente porque está el otro Dan Wilker. Pero bueno. Está Wilker Fariñas. Bueno, le ponen de amarillo.
Y nada, lo único que me gusta es que el equipo, aún así, hemos jugado muy bien. No hemos tenido la suerte necesaria, pero... ¿Qué la vamos a hacer, no? No siempre se puede marcar, no siempre se puede ganar. Ya tenemos nuestra primera derrota y yo creo que esto nos tiene que ser más fuerte todavía. Más fuerte todavía. El equipo está bien. El equipo está para luchar. El equipo a lo mejor no está para ser campeón en la jornada 20, pero está para luchar. Segundo partido, chicos. Nuevo nano. Venía de Tibá. Segunda. Aquí estamos otra vez para darle vidilla al partido. Vamos al lío. Qué bien, mire, mire cómo cae la banda. Esta es la alineación del equipo de casa con Ayala. Había un jugador en el medio. Qué bien. Era buena la idea, eh. Se ha ido al córner. Venga, voy a dar en corto. ¿Tú qué opinas de este equipo? Maine. Este equipo está viviendo un momento muy dulce, Manolo. A principio de temporada se conformaban con hacer una buena campaña, pero los resultados están siendo mejor incluso de lo que esperaban y están dando motivos para soñar a su afición. Seguirán en esta dinámica o se darán de bruces contra la realidad. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Bien ahí los Lascuain, Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Neno. No, a ver, no llega. Si entrenamos los pases, Dios mío. Hoy está haciendo un día duro, ¿eh? No termina de controlar los partidos del todo como quiera. Qué buena. Vámonos, Laine. Menudo hueco le han dejado en la banda. Penalti. No, no. No, pan. La hinchada está enfadadísima por esa decisión que para mí. Tía, qué pase. Madre mía, cómo llega, ¿eh? Cómo llega Nola Quain. Qué bien ahora. Vamos, Camil. Camil, te corra. Vamos. ¡Nano! Qué malo el pase de Nano, de verdad. O sea, son cosas que yo digo, madre mía. Aleja el peligro de su área. Va, Benedetti. Benedetti. Nos encerramos. Va, buscamos ahí con Laine. Cómo no, con Luis Pérez. Luis Pérez con Naranjo. Naranjo se va. Nos damos la vuelta. Bien marcado. Bien marcado. Mamilla. Milla con Chumi. Chumi de nuevo con Camil. Camil ahora con Benedetti. Benedetti con... Casi entra Nano ahí, ¿eh? Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Por el juego. No vale, no vale, fuera. Bueno, va. Juego. Tenemos que ir a marcar, ¿eh? Tenemos que marcar. Está en una situación de crear peligro. Qué buena. Ay, venía solo Milla por el medio. Yo pensaba que sí, no era. Cómo se la ha jugado el árbitro ahí. Es que ha ido de un palmo, y este ataque era peligroso, ¿verdad? Gracias, Antoñito, parece que la cae. No juega, cae. Madre mía. Podría buscar un pase. Bien. No consigue ahí, controlar ese balón. Cambio de posesión. Te está haciendo un rival duro, Ese tiro busca el gol. Está tocando la moral un montón. Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate y encima la bloca. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Qué buena, qué bien intentado sacar por ahí. Vámonos por el medio. Hásela. Va Benedetti. Vale, le falta miedo. Pero bueno, era buena idea porque se me iba a echar el defensor encima. Bien ahí, bien visto Laine. Bueno, se frenó justo cuando me voy a frenar yo, Naranjo. La tierra en el área. Qué bien, Hunda.
Joder, macho. Qué partiditos, de verdad, los dos de hoy. Equipos súper duros, ¿eh? En defensa, súper rojosos en defensa. Me están tocando un montón la moral en defensa. Pero en defensa están defendiendo muy, muy, muy bien. He dicho defensa como 10 veces. Pero vamos, están súper seguros atrás y me están tocando mucho, mucho los huevos. El árbitro comprueba que todo está en orden. No consigo un hueco, no consigo un registro donde poder pegarle. Nada, ellos bueno, van a jugar al X, a ver si tienen una. Mira, el pase es para Naranjo. Yo no sé por qué le da ese pase a Naranjo. Saque de puerta. Estoy haciendo el desmarque con dos jugadores y se lo da a Naranjo. Como Luis Pérez ahí. Es chiquito Luis Pérez. En el primer tiempo, yo creo, Paco, que ha estado normalito. No ha sido para tirar cohetes. Va. Hoy tiene la pólvora muy mojada. Veremos si reacciona en la segunda mitad, porque puede ser clave para que su equipo se ponga por delante. En casa tenemos que salir un poco más a ganar, ¿eh? Atentos que se pase, ha roto la defensa. Vaya mierda de gol, chicos, vamos. Rebota en el poste y se cuela. Vaya mierda de gol. Necesitas verlo desde ¿qué hago yo contra eso? Es que es imposible, lo tengo defendido. Le pega ahí, vamos. Madre mía. Imposible hacer nada. Se ha quedado en el susto. Venga, ofensiva. Y vamos a meterle. Vamos a meterle una presión de equipo. A ver si podemos irnos. Porque. No, bueno, pero este ahora es que no van ni a entrar. Chicos, no van ni a entrar. No ha conseguido controlar el esférico. Se lo ha ido, hecho. Bien, al Cuba. ¡Vamos! Gol de Daime. Vámonos. Dan un golpe encima de la mesa. Se ha puesto la capa de superhéroe y ha salido al rescate de su equipo. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Brian. Tiene toda la banda a su disposición. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Nano. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Bien, mía. Algo se cuece en los banquillos, Ruiz. Bien, mía. Sí, el técnico visitante va a mover. Vamos, Luis Pérez, vámonos. Eso es entonces. Se va solo. La bola va al segundo. ¡Vamos! Le remontamos el partido. 2-1, gol de Nano. Vámonos. El remate acaba entrando. Sí, señor. Así sí. Qué manera de remontarle el partido, ¿eh? ¡Vaya golazo! ¡Qué bonito! Ha observado muy bien la trayectoria del esférico en el aire para terminar rematando. Y Luis Pérez está haciendo un jodido puñal por esa banda. Ah, va. Quitamos la presión, ahora volvemos a jugar normal. Sergio Sánchez. Brian. Ruiz, me parece que vamos a tener novedades. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. No somos nosotros los que no nos interesa tampoco en bueno, hacia arriba, lo loco. Y así se las hemos contado. Lo bueno es que si se entra el equipo, no tienen un jugador que tú digas, uff, un rematador, ¿no? Nato, mira Cuba. Nano. Nos la están presionando a ellos ahora. Normal, ¿eh? También. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que ahora sí hay peligro. Juego con criterio a la banda. ¡Salve! El gol está casi ahí. ¡Gol! Pero qué mala suerte estoy teniendo en este partido. Buena parada ahí de Dani Hernández, pero. Horrible el rebotazo que le llega, ¿eh? Volvemos a la ofensiva, tenemos que ir a ganar. Y de nuevo con la presión, chicos. No nos queda otro.
El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. Hay mucho movimiento en la banda, ¿no, Ruiz? Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Nah, esto se me está yendo de las manos. El centro busca rematador en el segundo palo. La pelota acaba en los guantes del portero. Intercepta el pase. Vamos, Nico, no puede levantarse, se tiene que quitarte el balón. No consigue romper lentísimo, la pelota y será saque de banda. Buena actuación a la vez de jugador y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel. Está presionando mucho. No se la tiene ahí. El borde del área le pegan y es gol. Prueba suerte. Que le pegan de ahí y es gol. Se la atrapa con seguridad. Vamos, Dani. Solo queda Nano, algunos minutos. Se la lleva Nano, pero... Y aquí puede pasar cualquier cosa. Ah, desde que me puse de nuevo a presionar, el partido ha sido de ellos. Y puede que no tengan más. Con espacio para el centro. ¿Cuánto queda, Antonio? Apenas un minutito. Qué pena para que concluya el tiempo reglamentario. Déjala seguir, hombre, que era la última. Bueno, un empate contra el Cádiz, ¿eh? Madre mía, qué mal hemos empezado este directo. Una derrota y un empate. Partido para mí distinto. Este, ha sido un partido duro. Mucho peor que el del Málaga. El del Málaga lo perdimos, pero... Pero bueno. Pues no sé. No sé qué me pasa. Debe ser todavía la resaca de ayer. No, en realidad no tengo resaca, no me vi nada, así que... Eso no será. Pero bueno, se ha apretado mucho la clasificación. Jugamos contra el Nasty. Vamos a arreglar yo mismo el problema. Carlos Abad. A ver cómo está esto. Estoy un poco decaído, chicos, porque es que estos dos partidos, el del Málaga no nos merecíamos perder, por lo menos empatar. Y este último, pues sí, el empate fue lo más justo, creo yo. Porque las que tuvieron ellos fueron muy claras. También es verdad que fueron dos goles que fueron churrigoles de eso, de FIFA, pero bueno. También valen, ¿no? Y es una putada. Cuando pasa eso es una putada, no se pasa nada. Aquí estamos, de nuevo. Hola a todos, bienvenidos a este gran partido en EA Sports. Vaya temporadón que se está marcando este tío. Así que hoy vamos a disfrutar de él, Manolo. Era un grano en el labio, ¿verdad? ¿Sí? No sé qué. Saludos a todos. Bueno, vamos, chicos. Paco González, que ya está aquí a mi lado en la cabina. ¿Qué podemos empezar destacando? La lluvia, Manolo, la lluvia. Va a ser un partido presidido por la lluvia. Yo estoy como una pasa. El encuentro de hoy traerá al Nasty de Tarragona, que se tendrá que enfrentar al Tenerife. ¡Qué buen partido el de hoy, Manolo! Primero contra cuarto. ¿Tropezarán hoy los líderes? ¿Seguirán con su marcha triunfal en lo alto de la clasificación a medida que nos acercamos al Ecuador? ¿Estás de la Naime? Ahí tenemos. Además, los rivales que nos están tocando son Cádiz, Málaga y ahora viene el Nasty que está arriba. Esa es la táctica que decidimos a este equipo. Una táctica muy ofensiva, Manolo, con tres medios centros. ¡Frapo! El líder ha levantado el banderín. No le pegó el todo mal, Nano. Era una buena idea pegarle ahí. Fíjense en él. Podría ser el hombre del partido y por eso no vamos a perder de tiempo. Vamos, todos hemos visto que va como un tiro, Manolo. Son cuatro. Buen pase buscando la espalda defensiva. Se le han quitado a Nano. Barreiro, Javi Márquez, la defensa rival corta la jugada, casi consigue arrebatársela. ¿Cómo? Corta ahí, sí. En naranjo para Chulli, para Camil ahí con el Ascuaín, bien, hay que volver a mantener los partidos en posesión, segunda para Bene, Nano. Ya, que hablen.
Zaragoza, ojo, Uno de los mejores centrales seguro de la categoría, porque es muy bueno. Bueno, hermano. Han perdido la posesión. Deja atrás a los defensas. ¡Vamos! Y vuelve a marcar el ídolo, el equipo. El nuevo ídolo. Nicolás Benedetti. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No hacía falta, ese gol. Y Nano se hincha para la asistencia, con Benedetti. Ya va, 5 goles o 6, Benedetti. Nada más. Aparte es un jugador que te da de todo el equipo, ¿no? Un medio centro ofensivo que te da gol. Eso es algo increíble. Te da más gol que el delantero. Mira, gol de ahí. Joder, qué mal estoy en defensa, chicos. Y hoy los porteros no me están respondiendo como me respondían en días anteriores. Pero ahí entré y me la hizo. Me cogió el balón, me lo tocó hacia atrás y no pude entrarle bien. Pues nada, empate. Va de nuevo Benedetti. ¡Qué largo! Qué pena, la idea era buenísima. Sí, sigue ahí. Barreiro. Que les den un balón para ellos dos solo. Javi Márquez. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Vamos, Honda. Dale arriba. No hace falta que se lo diga yo porque lo que están viendo es realidad. Llueve y llueve y sigue yo. ¡Qué gran visión de juego! ¡Oh, my goodness! ¡Qué pedazo de jugada nos acabamos de hacer, chicos! Gol de Naranjo. Otra asistencia de Nano. Madre mía, cómo estamos, Tocando a la primera de nuevo. Vamos. ¡Qué jodido golazo! Qué jodido golazo, chicos. Nada más que decir. David Rocha. Marque. Falla por completo en el pase. Neno. Uy, qué buena. Buena para Laine. De nuevo Naranjo. ¡Ay, la que me acaba de quitar! Estaba solísimo. Vamos, Laine. Hazla, Laine, hazla. Madre mía, Naranjo también está hoy on fire, César Anso y Almendoza, Ojo, que son una pareja de centrales muy buena. Si la toca, el árbitro. Vamos. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Estamos bastante mejor, este partido. Con todo el que ya no te han jugado más. Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Bien, bien, bien. Pero nosotros este partido, bueno, pues yo creo que nos espabilamos, ¿no? Y empezamos a jugar un poquito mejor. Gol de Benedetti, gol de Naranjo. Agua, agua y agua. Los jugadores van a tener que usar aletas en vez de botas si esto no para. ¡Nano! Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. ¡Oh, qué buena para la INE! ¡Penalti! Para acabar con el peligro. Para correr, pone el balón dentro del área. Despeja ese centro que podría llegar ahí Luis Pérez, ¿no? Paco, me pare, un puñal, este
se la ha cumplido con una diana, pero al equipo en general le ha faltado punch en la primera parte. ¡Naranja! Vamos, pilla, de nuevo. ¡Nana! ¡Madre mía! No me y cuesta, siguen ¿eh? Tocando y siguen triangulando. ¡Tira puerta! ¡Un fundado arena! El corner puede servirles para ponerle dos en arriba. Naranja por el QE Kiwi, me parece bien, me parece un buen cambio. Parada. Le ha faltado el premio del gol, pero ha obligado al guardameta a esforzarse de verdad. El cuarto árbitro indica que el Tenerife va a hacer un cambio. Veamos a quién afecta. Efectivamente, claro, el jugador está... Estamos bien. Bueno, que nos así puedan están salir. Las cosas y así se las hemos contado. A Benedetti para Milla. Milla con Camil. Camil con Milla. Milla con Benedetti. Benedetti, uff, qué pase era para Lainez, ¿eh? Todo el partido vuelve a demostrar una enorme. Cuando se pone a tocar el CPV, es casi imparable. Sabes en todo momento qué vas a hacer y es como frustrante. Balón al área, a ver a quién le llega. Se me adelanta ese milímetro que no sé qué pasa. Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Ha habido parche o algo. Madre mía. ¿Cómo rematan, eh? ¿Cómo juegan? Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de... Hola Jairo, ¿qué tal? Feliz año, tío. Aquí estamos sufriendo hoy, eh. Hoy estamos sufriendo de verdad. Va a venir de ti. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Evita el peligro, remate el esférico. No consigo, ¿eh? No consigo entrar, no consigo jugar. Y eso ¿qué ocurre en tu me saca de quicio. Sí, hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo. Cambio. Gracias, Antonio. No se te... Banderín arriba, la jugada está anulada. Feliz año, feliz año. No, vamos a hacer cambio. Está complicado, ¿eh? Está complicando sobremanera. Guadu, vamos a darle la oportunidad a Guadu. Porque una derrota, un empate y otro empate no quiero, ¿eh? Eso son una mala racha totalmente. Aunque solo sea una sola derrota, es una mala racha. Perfecto, dicho que Antonio. Tan, vamos, ¿eh? Pues qué bien, Camil. Bien, Camil. Centro directo al área. Hostia, Guadu se acaba de meter un bombazo con el. ¿Pero qué pasa? ¡Vamos, gente, vamos! ¡Camil! En ahí, Guadalupe. No llega. ¡Barreiro! El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Venga, vamos a meterle un poquito de presión ya, porque me está tocando la moral. Fuera de juego, árbitro. Gracias. El juez de línea ha visto fuera de juego. Y vamos a meter la ofensiva. Yo no quiero volver a empatar. Uy, qué bien. Están reventados, eh. Becerra. No puede ser que llegue él, hijo. No puede ser que llegue él. Vamos. Pierde el balón a manos de su rival. ¿Qué hago yo aquí? Por Dios. Que como está la defensa, está, que tienen aún 10 jugadores ahí dentro, ¿eh? Sí, el único que está afuera es el delantero. Y le doy al palo, venga ya, hombre. Qué día, de verdad, qué día. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. Antoñito, dime cuánto queda. Pues desde aquí veo 12 minutos. Se la lleva, ¿eh? Mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente sin duda para meter. No me imaginaba que se le iban a llevar. Lo que sabemos por ahora, ya lo han oído. Joder. Mira, de verdad, yo no entro a valorarse. Tres putos partidos y no he ganado uno. Que tiran dos veces dos goles. ¿Hace cuánto empecé? Pues hace unos 40 minutos exactamente. Ahora mismo. Este era el tercer partido, jugaré uno más todavía.
A ver si hay suerte, porque... Ya, como ven, estoy tercero con la tontería. Solo he perdido un partido, pero ya estoy tercero. Y esto me está empezando a tocar un poquito lo que viene a ser la moral hoy. Ah, es que hay efecto, ¿no? Va a venir ahora a tocar mi moral. Esperemos, esperemos. Vamos otra vez al Corcón. Estamos tercero. Ya se nos fue el... Bueno, el Depor se nos está yendo. ¿Qué va a hacer una petición? Anda, voy a poner aquí Yunda, teniendo yo al equipazo que tengo. Bueno, nuestro objetivo era subir, ¿no? O sea, sí. Pero es que íbamos muy bien y de repente ha pegado un bajón el equipo que no era ni medio normal. No es que yo venga y diga, bueno, no, es que el equipo ha pegado un bajón, chicos. Ha pegado un bajón y esto no me gusta. Tenemos que volver a coger sensaciones, volver a ganar. Si ganamos este partido, voy a intentar jugar otro. Si no, pues lo voy a parar, porque cuando... Sí, es verdad que me he dado cuenta que este juego es un juego en el que si tú quieres... entras en una mala racha, es mejor parar. Porque si no paras... Viene derrota tras derrota, derrota tras derrota, o en este caso empate tras empate, con dos empates y un partido perdido, ¿sabes? Cuando hasta ayer no había perdido ninguno. Vamos, nano. Joder, al palo, hijo. Es que no tengo nada de suerte. Un poquito. Y se han encontrado luchando por el ascenso desde una zona más baja de la tabla. Por culpa de esa situación en la clasificación, cada partido cuenta con presión añadida. Y hoy deben conseguir la victoria sí o sí. Si lo ven tan claro como está Víctor Casasú, es del Tenerife, buenísimo, por cierto. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. Toribio. Muy bien en defensa. Camil. Venga, vamos. Se está mostrando muy serio atrás. Paco es el que menos tantos ha recibido, no lo olvidemos. A los rivales no les gusta un pelo cruzarse con ellos, Manolo, ya te lo digo. Apenas permiten que crees ocasiones. Belvis. Que están teniendo los controles, están teniendo cositas que no me gustan. Pero nada, no. Toribio. Corta. Puede crear peligro con esa acción. Es turno de los rivales. Así cargo un poquito de suerte en este partido. Joder, es que le llegan a todo antes que yo. Víctor. Está intentando provocar el fallo del rival. Sale y coge el esférico suelto. Ay, no, era el medio. Definitivamente no va bien, ¿eh? No me va bien. Víctor. También todo esto lo que digo es mental, ¿eh? Muchas veces. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Que nadie se despiste, que ojito. Bueno, excelente pase al espacio. Quiere ponerla al espacio. ¡Vamos! Gol de Laine, vámonos. Sí, señor, golito de Laine. Otra asistencia más de Nano, que se está hinchando a dar asistencia. Es el típico delantero que da asistencia y no mete goles. Que qué bien ahí. Frenamos y digo, mira, esperamos a Laine porque ahí no tenía. Señor, gol, Jairo, ahí estamos. Por fin, vamos ahora a mantenerlo, Que al equipo últimamente le está costando mantener los goles. Abre el campo sobre la banda. Tiene apoyo. Errasti. Me dominan mucho ahora. Toribio.
Víctor. Falla por completo en el pase. ¿Qué? Bueno, el pase de Benedetti. Ganado. Frena. Bien. Naranja. Camil. Mejor frenarnos, tener balón. Laine. Laine de nuevo para Bene. Oh, qué malo el pase ese, por Dios, de verdad. Sin pensárselo dos veces. Bien, no, no. Va, lucha. Acaba con el peligro, pero va a llegar. Pérez para Onda. Onda para Bene. Bene. Bene para Onda. Onda de nuevo, no, ahí no, Onda. Ahí me equivoqué yo. Qué grande Luis. Qué grande de Bene. Bene. Está dándosela de primera mano. Vale, Camil. Va, Camil. Va, venga, va. Vamos a controlar un poco el partido, pero tenemos un poco loco. Entro en zona peligrosa. Bueno. Están todos encerradísimos, ¿eh? Pues nada, va, seguimos. Dimos igual. Intentar dar algún pase un poco random, porque si no... Bueno, bien, bien, bien. Va. Primera parte. Sacado 1-0. Hay que ganar este partido como sea. Para no despegarnos, ¿eh? Porque si no, no empezamos a despegar de la parte alta. Y no me gustaría nada. Todo listo, arranca la segunda mitad y tenemos mucho. Yo confío en que vamos a subir, pero prefiero subir directo que estar jugando playoff y tal, porque ahí sí es verdad que te juegas a dos partidos y. Víctor. Laure. Ese centro no. Envía balón lejos de la zona de peligro. Estoy sufriendo por alto, ¿no? Ese pase no ha llegado a su destino. David Fernández. Laure. Está jugando muy bien la CP. Me pasa lo mismo. Puede ser una buena oportunidad. Bien, 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 va. A defender como se puede. Camil. Ay, por Dios, Nano, pero ¿cómo puedes fallar eso, hijo? De verdad, falla muchísimo. Por Dios, solo delante del portero y falla eso. Y parece que el míster Antonio ha solicitado un cambio. Saca así a toda la artillería, meten a otro delantero allá arriba. Espero que la línea defensiva no se resienta y logren aguantar el resultado. Gracias, Antoñito. Me gusta ese balón en profundo. Va, golito de Joao, vamos. Entra y marca Joao. El señor, vámonos, qué buen tiro de Joao. Qué diferencia con Nano, por Dios. Vamos. 2-0. Golito del colombiano Joao. Puso la escuadra. Señor, esto sí. Vamos. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Toribio. Álvaro Peña con casa de Sus. Está intentando provocar. Seguimos defendiendo bien y ya está. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Vamos, Luis, sube. Se ha quedado solo y atención que puede centrar. ¡Nano! Vamos a ver qué pasa. Qué buena, ¿sí? Naranjo. El socio. No se va Naranjo, chicos. Entra el Cuba y Kiwi. Ese es demasiado portero para él. Se ha marchado a saque de esquina. Pelota en juego, córner en corto. Podría buscar un pase. Ha salvado su
equipo con esa recuperación. Pero nada mal, ¿eh? Ahí intentando los como el Kiwi. Al final. Vamos. Nos colgamos. ¿Quién fue Chumi? Sí. Bueno, el equipo mucho mejor este partido. Madre mía. ¿Cómo se ha notado? Chiquillo, ¿a qué estás jugando? Pareces un pato mareado. Bueno, es rapidísimo llevado, pero le cuesta un montón darse la vuelta. Sus empiezan a ser muy notables. Ha visto bien a su compañero. Pero con ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Prueba el lanzamiento. Bien, Carlos. Buenas manos. Bien, Carlos Abada ahora. Vamos, Nano. El gol está casi ahí. Otro que le gusta fallar los goles. Madre mía. Tenía uno detrás, ¿eh? Madre mía, la pata para Chipude. La pata la pusieron para Chipude. De que ellos nos recorten ni nada por el estilo. Eso es gol casi cantado. Otro que me gusta fallar. Bueno, la que acaba de tapar el defensa sin querer. Y se va a correr. La bola va al área. Qué malo el centro. Sale de la zona de peligro. Qué bien se gira para proteger el cuero. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Quedan 3 minutos más, así que esto no ha terminado, ¿eh? Madre mía, Luis Pérez, ¿cómo está? Antonio, gracias. Mal centro, el balón lo llevó a su destino. ¿Qué hizo Camila ahí? ¿Cuánto queda? Madre mía, de verdad, a veces tiene una pájara encima. Bueno, por lo menos victoria, chicos. Este encuentro que acaba de finalizar. No irnos mucho de los puestos altos. Me gritaba, ¿eh? Hemos tenido unos fallos. Mejor del partido Nano, ¿eh? Con todos los fallos que tiene. Imagínate si marcara las que tiene, el tío sería una bestia. Bueno, no. Segundo ahora mismo. Bueno. Subiríamos directo. Espero que sí, porque es el momento ese en el que necesitabas una victoria sí o sí. Así que sí, Jairo, yo creo que tiene que ser clave esta victoria. Y vamos a ver contra quién nos toca. Y este sí sería el último partido, sí o sí. Mi puesto en el club, venga, que sí, baja yo con mí, déjame tranquilo. Uf, contra el Sporting fuera de casa. Bueno, no va a estar mal, ¿eh? Yo al duro. Costa quiere jugar, hombre, normal. Buen jugador. Mejorando bastante. Hombre, pero teniendo a mí y a una barrena. Va a ser suplente. Y va a jugar, pero es suplente. Tengo clarísimo. A ver si. Venga, vamos. Tenemos que ganar este partido al Sporting. Ganamos este partido del Sporting, nos podemos de nuevo poner ahí arriba con el Depor, intentar no dejarlo escapar. Si lo dejamos escapar, se nos va a complicar la vida un montón, pero un montón. Así que vamos. Saludos y bienvenidos al partido que se va a disputar en el Estadio Municipal, con capacidad para alojar... Bueno, en el Molinón, chicos. Estadio Municipal, que viene a ser el Molinón, de conocida. Hoy juega el Sporting de Gijón, que se tendrá que enfrentar al Tenerife. No me gusta nada esto, ¿eh? Juego con salida.
Paco y hasta jugar con 4-5-1 ofensivo. Parece que quieren tener el control de la pelota en el centro del campo, Manolo. Concretamente van a jugar con dos mediocentros ofensivos. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa. Qué bueno, ¿eh? Así es, Manolo. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. ¡Nano! Joder, hermano, es que no puede fallarme eso, Nano. Eso no me lo puede fallar un delantero centro. Rapidísima y providencial también. Los visitantes pueden alcanzar hoy el liderato si la suerte los acompaña y se echan al bolsillo los tres puntitos. Es todavía muy pronto, pero ponerse en cabeza siempre gusta. Ojo, Manolo, que al menos la inyección de moral no se la quita nadie. Vamos, vamos, vamos. Está buscando huecos en la defensa con un brillante bien, Carlos. Magnífico, magistral. Sí, no. Este partido es clave, pero clave, clave para ser líder. Sí, señor. Llega para y ojalá lo ganemos, pero lo necesitamos. Si no, se me puede ir el líder, que es lo peor del caso. Está a 2 puntos y se puede ir a 5. ¡No! Está en una situación de crear peligro. ¡Naranjo! ¡Nano! El equipo rival se hace con la pelota. ¡Ah! Quiere mantener su trayectoria y repetir triunfo tras imponerse como local en el choque en el que se enfrentó al Alcorcón. Aunque no pasaron apuros en ese 2-0, a mí no me convencieron, Manolo. Me da que hoy se van a conformar con el empate. Balón. Yo no me voy a conformar con el empate, no sé quién le da igual. Nadie le corta el paso en ese costado. Que nadie se despiste, que ojín. ¡Qué gran visión de juego! ¡Nano! La jugada puede estar ahí. Decide retrasar la bola. ¡Joder! Van a tener una ocasión desde la esquina. El saque de esquina va al área. Despeja el centro para curarse en salud. ¡Ah, muy largo! Saque de puerta. Vamos, vamos, vamos. No hace falta que se lo diga yo, porque lo que están viendo es realidad. Llueve y llueve y sigue lloviendo. No, falta de qué, hombre. Suena falta el segundo y no hay nada que protestar. Falta. Falta de cansancio. Despeja del centro. Seguimos. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Si lo ven tan claro como yo, buen pase filtrado. Le di hace rato, cuando vi que se lanzó, le di hace rato a que se diera la vuelta. Pero se da la vuelta súper lento. Enmienda su error. Por lo mismo me acaban de pitar falta, ¿eh? Y no se lo piden. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Vamos. Vamos, Nano. ¡Nano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué golazo de Benedetti! Que lo que hace es tocar el balón con la puntita. Lo que hace es tocar el balón con la puntita. No hace falta más. Nada más ha cambiado un poquito la dirección del balón y vaya golazo. Nano de nuevo lo busca y ya se toma. Por aquí. Oh, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! Para más, pobre y por el túnel se la acaba de hacer. Se la hizo el pase de manos espectaculares. La bola como son, las cosas como son. Hernán, ¿cuánto amplía el árbitro? 3 minutos, eso es lo que vamos, se Naranjo, ha pedido. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Hacia la Lainez, rápido. A Lainez, coño. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Odio cuando hace lo que le da la gana a los jugadores. El árbitro señala. Ahí ha pegado un desmarque a Lainez brutal y no se la da. No sé.
árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. Vamos, pásala. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Le falta un poco de pase a Benedetti, pero bueno. No. Falta de pase lo tiene de tiro y lo tiene de gol, ¿no? Por el balón cambia de dueño. Es complicado, ¿eh? Jamás contra Carmona, que es el mejor de ellos, de largo. ¡Joder! Todos los goles son iguales, son de cabeza, macho. Este partido es de los que a mí me gusta, Manolo, con emoción, tensión y hasta un poquito de morbo. Es un espléndido gol al primer toque. Vaya error mío, yo también, al sacar el balón, pero bueno. Tiene tanto mérito como el gol. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Entra en zona peligrosa. Puede marcar, dispara y... Chicos, que estaba solo Benedetti de nuevo. Ay, me lo va el Cuba Kiwi. Entra. Sporting de Gijón. Lo debería contar Juanma Castaño, pero venga. Cuéntalo tú, Antonio. Pues ahí está. Tenemos ya el relevo que esperemos que reste cansancio al global del equipo. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Despejas de centro que podría... Venga, va. Hay que presionar hasta el final, va. Van a acabar marcando tarde o temprano. Pone el balón dentro del área. Qué mal pasa. El centro sale de la zona de peligro. ¿Y ese? Ese es peor todavía. Es un sacrilegio, no, no, no. Puede haber novedades a pie de campo, Roy. Sí, hermano, el mister local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banco. Excelente, pasa el espacio. Busca la portería. Madre mía, pues que se llegan así, sin querer, ¿eh? Pero llegan. Buscarlo. Qué bien, ahí. Ocasión inmejorable para centrar. Hasta aquí. Doy el pase, se le queda el balón. Ruiz, hay noticia de pie de campo. Bueno, los aficionados me preguntan qué está. Creo que corre, ¿no? Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Corre, corre. Corre lo que es correr, corre. Ah, falta, buena falta de todas maneras. El Jerecilla no ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Este es el cambio, chicos. Voy a meter aquí a Costa. Y voy a meter a Joao por line. Me queda otra. Llámalo corazonada, pero a mí esto me huele a cambio táctico. Bueno, no serán dos, sino cuatro. ¡Otro! Bueno, por Dios, qué miedo me dan ya, ¿eh? Recibido, hermano. ¡Neno! Tiene mucho terreno libre por delante. Encerradísimos de nuevo, ¿eh? Que no consigo hueco. Carmona. Sé que debería conseguirlo, pero bueno. A veces pasa y ellos vienen y tienen estos huecos. Pueden seguir avanzando. Me dan de todo. Para centrar. Balón al área, a ver a quién le llega. Bien, no las cuajín, ¿eh? El centro no se concreta en nada. La pelota cambia de pies. Vaya partidito. ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Tan solo quedan 15. Y la sacan, van a sacar el balón. Para disfrutar del fútbol y lo sacan. Y tanto que lo sacan. Vaya jugada, por Dios. Gracias, avanza. Uf, qué buena, Carlos. Yo pensaba que era Goya. Sacan el balón como si fueran, vamos. El Barça de Guardiola. Y saben defender el saque de esquina. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Vamos, no, venga, bien. Bien, vamos. Es el enano. Ese pase al hueco puede hacer daño. Vamos a ver qué pasa. Y se le va, no ha podido ser. Se ha liado. Increíble lo que falla Nano, de verdad. Todo lo que hubiese querido. Falla muchísimo. El empate sigue en el marcador y queda poco tiempo para llevarse el gato al agua. Carmona. La pelota cambia de equipo. ¡Pudema!
desesperante. Vamos, Bene. Hemos llevado, pues. No está solo. Ahí no, al medio. Al medio. ¿Por qué la pone el segundo palo? Nada, se acabó. Apenas un minutito, qué pena, para que concluya el tiempo reglamentario, pocas cosas, vamos a ver ya. Eso es entonces lo que sabemos por ahora, ya lo han oído. Nada, se acabó, se acabó. Robert. Además es lo típico de que le van ya todos los balones a ellos. Bueno, va. Ahí está. Queda todavía un suspiro, pero pueden llevarse la victoria si saben terminar. Y el árbitro da por concluido el encuentro. Esos goles, tío, de cabeza. No sé, estoy sufriendo mucho de los balones aéreos, esos colgadillos. Los fallos también, o sea, el fallo de Nano. Esto, chicos, esto. Ese pase al hueco puede hacer daño. Es que me gustaría. Que vieran. A ver, no sale. Sí, sale. Sale a donde yo apunto, eh. Es que no apunto ni cerca, de donde va el balón. Ahí está donde yo apunto. Esto ya es definición de él, o sea, yo ahí no puedo hacer nada. Falla un montón. Falla demasiado, Nano. Falla un montón. ¿Qué la vamos a hacer? Tampoco nos vamos a poner ahí. De momento sigue siendo nuestro mejor delantero hasta que el Bobo este pueda. Y vamos ahora contra el Villarreal, el siguiente. Siguiente directo vamos contra el Villarreal. No va a estar nada mal ese partido. Necesito a alguien arriba. De verdad que es indispensable. Que hay por aquí. Sonsulio. Bueno, estoy seguro que no falla tanto. Bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Quiero ver un momento de temporada. Tablas. Los malditos, ahora salen todas. Bueno, así estamos segundos, ¿eh? Bueno, el Nasty no puede empatar. El Depor empató, por lo que veo. Partido nuestro 1-1 y el Depor empató 1-1 con la Almería, o sea que bueno. También es verdad que es muy complicado. Ya empezamos después el mes de noviembre, chicos. Así que un poquito más que hacer. Vamos a ver el menú de la plantilla para terminar hoy. Cómo van esto, a ver quién va subiendo, quién no. Bueno, Luis Pérez ha subido 1, Nolo España ha subido 1, Xumi ha subido 3, De Santis nada, Aldaño va bajando, tiene 33 años yo también. Luis Milla, Undabarrena, Lainez a ver si empieza a subir también, Alcubaikiu igual, Costa, Chalalén ha subido 2, Naranjo no ha subido. Naranjo puede jugar de delantero centro, ¿eh? Cualquier cosa que yo vea que Nano sigue así, yo pongo a este hombre de delantero centro y pongo a Joao en la banda o alguno de estos en la banda. Benedetti pues sí está subiendo. Nano también está subiendo.
Bueno, tú también subiendo. Bueno, chicos. Ahí está. La idea es que este equipo poquito a poco vaya viendo hacia donde se merece. Quiere estar arriba. Estamos segundo de momento. No está nada mal. Jugamos ahora contra el Villarreal, después contra el Zaragoza. Villarreal en Copa, que va a ser un partido súper, súper duro. Y después el Zaragoza en Liga, que uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, que eso... Lo que me da rabia, sí. Podría haber sido... Podría estar líder. Podría haber estado líder y se me ha fastidiado. Cambiar a Carlos Abad. Hostia, Dani Hernández bajando y Carlos Abad subiendo, ¿eh? Cuidado con eso, porque... Carlos Abad puede terminar siendo el portero titular. Bueno, lo que suba Chumi a 70, ponemos a subir a Nulas Quaín. Y a lo mejor a Onda Barrena o alguno de estos, para que estén todos más o menos en 70, si es posible. Y bueno, Guadú ahí está, 69 ya. Dentro de poco le quita el puesto. Héctor está por quitar el puesto también ya, creo yo. Ah, brutal. La verdad es que el equipo está empezando a subir, están subiendo bien. Que poquito a poco. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos los que han estado ahí. Muchas gracias a los que me han apoyado durante el año 2018. A ver si este año 2019 podemos llegar ya por fin a esa suma, no sé. Me voy a poner 500 subs, pero espero llegar a los 1000, si es posible. Voy a darlo todo, lo que esté en mi mano para llegar a esa cifra. Y nada, chicos, poquito más que decir. Mañana se viene directo de MLB. Para los que les gusta, ¿vale? Decir que será un poco más temprano porque yo... Ya mañana empiezo a trabajar de nuevo, así que no podré hacerlo por la noche. Entonces, serán bastante más temprano y nada, chicos. Espero que les haya gustado, como siempre digo. Bueno, Jairo, que se quede todo ahí todo el rato en el chat. Y eso, chicos, muchísimas gracias a todos. Acuérdense de dejarse un buen like si les gusta. Y los que no estén suscritos, a suscribirse, que siempre ayuda. Como siempre digo, mañana más y mejor. Sí, chicos. ¿Hasta la próxima? Yo creo que sí, ¿no? Hasta la próxima.